punto de entrar a una estación de policía. Y horas después, se suicida. Arrepentimiento. No sé, no. Podría ser un suicidio. Qué extraño. ¿Qué cosa, Maite? ¿La trayectoria? En un suicidio como este, lo más normal es que el arma apunte hacia arriba. Ajá. Y a partir del orificio de salida del proyectil y donde está incrustado, ¿tiene sentido? Es como si se hubiera puesto el brazo demasiado arriba. Demasiado incómodo para suicidarse. A no ser... ¿Alguien estuviese parado encima de él? Exacto. Con ese sentido sí tuviera relación la trayectoria. Pero vamos a esperar los resultados del laboratorio para ver si la víctima presenta rastro de pólvora en las manos. A mí me sigue llamando la atención esos zapatos puestos al revés. A mí también. Dime. Localice un testigo. Ajá. Bueno, dice que sí, que le parece haber escuchado un disparo. Claro. Que se asomó, pero como no vio nada, vivió durmiendo. Tú estabas ahí, ¿no? Buenas. Cuéntame, ¿cómo te fue con el robo? Más o menos como las anteriores. Entraron por el balcón a uno de los últimos pisos. Y no hay testigos. Ah, eso sí. Esta vez sí robaron ropa de un adolescente que... Con el permiso. Sí, fácil. Lo demás, cosas pequeñas. MP3, DVD, cosas por el estilo. Pani, entrégale el caso ese a Fabio. Una orden de Silvia. A ver, nosotros tenemos que localizar a Rubén Otaño, pero ya. Ahora mismo te vas a entrevistar a todos los arrendatarios de vivienda en Centro Habana y La Habana Vieja. Esos fueron los municipios que nos dijo el padre, ¿no, Tony? Sí, sí. Espera, espera, Alex. Los arrendatarios son muchísimos. Y está el que alquila ilegalmente, que de ese sí no tenemos ningún registro. Rubén pudo haber estado en cualquier casa. Tú tienes razón. Si no aparecen en esos municipios, amplías la búsqueda. Apóyala con tu gente, Tony. Ahí le digo. ¿Elevador o escalera? Negro. Noli, el cabito suelto ese ya nos está dando dolor de cabeza. Bien, dale. ¿Te dieron la más fácil? La más fácil. Noli puede estar en cualquier parte. ¿Quieres cambiar? ¿La mujer de quién? Las órdenes se cumplen y no se discuten. Suerte con los alquileres. ¿Y esto qué cómo se hace? Se monta para formar todo eso, ¿eh? Así es con la jaleta, ¿no? ¿Eh? Y se jode, ¿eh? Oye, ven acá, Rubén. Vamos a tu casa, ¿no? Rubén, vamos a tu casa. Sí. Sí, piensa que como yo estoy borracho, y que vas a la boca esa, tú me ibas a ver a mi casa, ¿eh? De clase de verdad, como tú eres, ¿no? ¿Dónde irás, Rubén? Sí. ¿Tú sabes lo que yo tengo dentro de mi casa? ¿Tú sabes lo que yo tengo en la caja fuerte? La dirección de caja. Yo me cuido ya, yo sé más que tú. Junto, vaya, para que lo sepa, mira, ustedes son, mira, mi soba, serio, mi soba. Ahora, lo cojo, mira. Me da la lío, voy a hacer, para que sepa. Para,
Mira, los arrendatarios de La Habana Vieja y Centro Habana. ¿Ya? Qué bueno. Ay, pero Maite, esto es inmenso. Parece que es buen negocio. Ay. Permiso. Nos estamos viendo seguido. Pues de gracia. Yo creí que éramos amigos. No, lo somos. Lo que pasa es que ya tengo dos muertos y nada de información, así que dime tu voz. Bueno, te diré que para estar pensando en suicidarse conmigo bastante. Tenía el estómago repleto. Y había empezado a digerir entre 1 y 2 horas de digestión. O sea, que este hombre comió y 2 horas después se suicidó. Entonces, primero, comió en abundancia. Le pone los zapatos al revés y después se suicida de la forma más incómoda posible. Los árabes escriben de derecha a izquierda, pero yo no creo que haya tanto. Mira, mi hermano, si este hombre se suicidó, yo soy capa blanca. Hace 2 días que te estoy tocando a la puerta, chica. Mira, Arturo, desaparece. Isa, la policía vino a verte. ¿Tú te crees que yo soy invisible? Claro que vinieron a verme y me detuvieron por tu culpa. Y ven acá, mi amor, ¿qué fue lo que tú le dijiste? La verdad, Arturo. Así que ya saben lo de tu deuda, ¿viste? Coño, chica, pero tú no pudiste aguantarte la lengua, ¿verdad? ¿Y quedar como una puta yo? ¿Y eso? Tú sabes que eso no es así, mi amor. Pero así me hiciste sentir tú. Isa, ¿por qué tú te bajaste del carro? Ahora las cosas estuvieran arregladas y no como están. Lo hubieras hecho tú, Arturo. Lo hubieras hecho tú. ¿De qué tú me estás hablando? Ah, de nada, chica. Olvídalo, deja. Conocida. ¿Sabe dónde vive? No, pero viene mucho por el barrio. Muchas gracias. Yo me voy a poner
yo primera. Yo me voy a Buenos poner... Días. Está bien. Buenos días. Arturo Pino. Sí. Tiene que acompañarnos. Por favor. Eso, estamos hablando bajito. Favor, y que venda Arturo, a Cere. No, Cere. Cere, Arturo está loco. Arturo, ser cacho. ¿Y ahora qué pasó, oficial? Baje las manos. Dime la dirección de Ajit Babu. Yo qué sé. Arturo, no empieces a hacerte el bobo conmigo, que yo sé perfectamente que tú estuviste anoche en su casa. Que yo estuve... No. Hay una confusión ahí, compañero mayor. Yo estaba en mi casa viendo un serial que me lo estaba echando ahí con la pura mía que ya estaba ahí. ¿Puedo ir a mi casa y preguntarle a mi mamá? Yo no tengo que preguntarle nada a nadie, Arturo. Tú solito me vas a decir qué fue lo que hiciste. Sí, es ese mismo. Él está alquilado dos o tres casas hacia adelante. ¿Conoce a la persona que lo alquila? Sí, es Marianela. Ella vive en la casa de la esquina. Ok, muchas gracias. Yo no vi a ese hombre anoche ni ningún otro día, mayor. Entonces tenemos ahora otro problema, Arturo. Porque tus dedos están caminando solos. Yo tengo aquí una huella tuya en su casa. Y al parecer tu visita no le hizo bien a Arturo. Porque ahí Baguán está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? No, pero yo no tengo nada que ver con eso. Usted está equivocado. ¿Tú me estás diciendo mentiroso a mí? No, oficial. Bueno, a ver, yo sí estuve ahí anoche. Pero yo de la puerta no pasé. ¡Ahí! ¡Ahí! Toqué y no me abrió. Y entonces me fui ya, más nada que eso. ¿Para qué tú fuiste a su casa? ¿Tu deuda era con Yají? ¿Tú fuiste a pagarlo? No. Yo fui para que me diera la dirección de Rubén. ¿Para qué tú querías saber dónde vivía Rubén? Por el dinero, oficial, por el dinero. Rubén estaba podrido un billete. Dicen que tenía hasta una caja fuerte y todo. Y como ya él estaba muerto... Eso era lo primero que tú tenías que haber hecho, Vania. Pedir refuerzo.
Pero Ale, yo pensé que podía capturarlo. Pues precisamente por hacer las cosas como tú piensas. Ahora mismo tenemos a ese hombre suelto y con un arma. Coño, Vania, entiende que ahora mismo tú pudieras estar muerta. Y otra cosa. Se te quiere, Vania. Mayor, encontramos otro proyectil, al parecer de calibre 38. Pudiera pertenecer al arma con la que le dispararon a Vania. Ah, ya sabemos a qué se dedicaba Rubén Otaño. Tenía de todo en la habitación para la falsificación de documentos. Visa, pasaporte, etcétera. Así que ese era su negocio con Yají. Exacto. Sí, claro. Hay muchos árabes que utilizan a Cuba trampolín para llegar a los Estados Unidos. Maite, ¿cuánto tenía en la caja fuerte? $40,000. Por razón no quería que nadie supiera dónde vivía. ¿Qué pasa, Vani? Pues de ese le quiere. Así, qué hora para romperte, me la da, hermano. Voy a montarse, loco. Mira, oye, y no le pago nada que volar. Rubén, mira, recuéstate ahí un ratico, que esto está casi matado ya. No tiene que llamar a nadie. Oye, más nunca me monto yo la batalla ya. ¿Tiene fósforo ahí, mi padre? Misma, yo no fumo. Lo que tengo para ti es un Chevrolet 57. Ah, y el chofer dentro. En esa casita que está ahí. Gracias, amor. Noli Brooks. Gracias. ¿Todo bien? Noli, tú tienes un Chevrolet 57. Petrolero. ¿Petrolero? Tú sabes que el viejo mío tuvo un carrito de eso. Pero ¿qué va, compadre? Lo que se ahorraba por aquí en petróleo siempre se leía por aquí en aceite. Sí, pero el problema de esos carritos es que tiene que estar arriba de ellos, porque si no es candela. Al viejo lo que le pasaba es que siempre tenía una piterita ahí con el aceite, eso. ¿A ti eso no te pasa con el carro? No, pero una vez que me dio un bateo así por la junta del cárter. Claro, al momento le caí arriba y ahora te escribo. Noli, ¿qué fue lo que tú hiciste con Rubén Otaño e Isabel la otra noche cuando se fueron contigo en tu carro? Isabel se rió con Rubén y... Rubén, lo dejé en la mano vieja. ¿Qué parte? Aranguren y Mercadre. ¿Por qué vive por ahí? No sé. No sé. Era un tipo supermecaniquero, lo mismo se quedaba aquí, que se quedaba allá. No sé. ¿A qué hora fue eso? De madrugada. Te voy a dar otro chance, Noli. Dime qué fue lo que hiciste con Rubén. Eso le expliqué, Mayor. Yo lo dejé ahí y ya no lo vi más. ¿No lo viste más? No. Está bien. Entonces cuéntame qué fue lo que le dijo el árabe a Rubén cuando discutieron en la discoteca. Eso sí se lo puedo explicar. Eso sí. Porque todo lo demás es mentira y tú me cuentas lo que a ti te conviene, ¿no? No. No tenemos más nada que hablar, Noli. No me vas a dejar explicarle lo que... No tenemos más nada que hablar, Noli. Cuando yo tenga tiempo y tú quieras contarme lo que de verdad pasó, entonces tú y yo hablamos. Retírate. Thank you.
algún pasaporte que o no se lo entregó o estaba mal hecho. Eso es casi seguro. Sí, pero eso pudo darle un motivo a Yají para asesinarlo. Puede ser, jefa. Pero yo no creo que lo haya hecho solo. Porque el lugar es a donde llevaron a Rubén. Hay que conocerlo muy bien. Sí, sí, esa carretera hay gente de la ciudad que ni siquiera la conocen. Lo que Noli está cita. Sí, pero no lo hicieron en su carro. ¿Por qué? Porque su carro estaba limpio. Aunque faltan algunas cosas por procesar, sangre en el interior no había. A lo mejor Yají alquiló uno. Y si es así, tiene que haber sido uno particular. Ese hombre estaba ilegal aquí. Y Noli pudo ser el que estuvo en casa de Rubén tratando de abrir la caja fuerte y por eso asesina a Yají, simulando un suicidio para que no lo delate. Y lo de los zapatos al revés. ¿Para qué tú me mandaste a buscar? A hablar. ¿A hablar? Sí. A explicarle. A explicarme qué fue lo que hiciste con Rubén. Yo se lo dije la otra vez. Yo no tengo nada que ver con eso. No me digas más que tú no tienes nada que ver con eso, Noli, que tú sí tienes que ver. Acaba de meterte en la cabeza que la candela de ese muerto va para arriba de ti. ¿Cómo usted va a creer? Yo no creo nada, no. Yo soy ateo. Te lo juro por mi madre, Magal. No me van a ver con el muerto ese. Si ustedes saben que he hecho mis cosas aquí, ese. Muerto. No me van a ver con eso. Canoli, relájate. Relájate, que te veo un poco nervioso, un poco tenso. ¿Tú quieres que te busque un vaso de agua? Mira, Noli, ya tú no eres un niño. Tú eres un hombre. Los hombres tenemos que pagar por los errores que cometemos. Yo sé que tú te equivocaste. Pero este es el momento de solucionar eso. Mira, estoy aquí para ayudarte. Así que coge un aire, refresca. Y cuéntame qué fue lo que hiciste con Rubén. ¿Quién es ese, Noli? Aprovechase la de mierda de aquí. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Mi dinero! Lo montó en el carro y se fue. ¡Vamos a empezar, compadre! Oye, llámase, fíjate, compañero. ¿No tú quién? Claro. ¿Él era el que iba manejando? Sí. ¿Estaba solo? Es solo. O sea que por lo que tú me estás contando, el árabe ese, él solo es un comando. ¿En qué carro iba? ¿Cómo fui a eso, man? De color, ¿no? Azul oscuro, negro, no se veía bien, estaba todo oscuro. Lo que yo sí sé es que ahí para allá no tengo más nada que ver con eso, man. Yo de ahí para allá no sé. Mira, Noli, y ahí está muerto. Pero hay otros que están vivos y están contando una historia muy distinta a la tuya. ¿Cómo es eso? ¿Otro? Sí. ¿Qué son esa gente que me quieren embarcar a mí? Mira, tú no eres nuevo en esto. Aquí las preguntas las hacemos nosotros. Buenas por aquí. Mayor. Esto estaba en el auto de Noli, manchado de sangre. La comparamos con la sangre de las víctimas y la de los sospechosos. ¿O la sangre coincide con alguna de las víctimas? Ninguna de las dos. Pertenece a un vivo. Arturo el jardinero. Arturo. Arturo. Explícame por qué hay sangre tuya en una herramienta de Noli. O sea que hay dos muertos. Y yo me pongo súper imaginativo. Encontramos tus huellas en casa de Ají. Tienes el móvil perfecto para asesinar a Rubén porque casi se acuesta con tu mujer.
A eso súmale todo el brete ese que tú tienes armado, que si la deuda. Está bien, mayor, ya, yo se lo voy a decir. Que no tengo ninguna deuda, nada. ¿Cómo es eso? Eso fue un invento del tío de Noli. Él me propuso pagarme si yo lograba que Isabel se acostara con Rubén. Eso me alegra tú. Yo no sé. A lo mejor es que Rubén le dio más dinero a él de que él me propuso a mí. Yo no sé cuál es el enredo. El lío es que Rubén estaba loco por acostarse con Isabel. Y como sabe que ella estaba muerta conmigo y que yo la podía manejar. ¿Y a ti cuánto te propuso? $100. $100. Y ahí fue donde se te ocurrió la idea. La deuda. Yo estoy extrañado, mayor. Ya sea, lo que le voy a decir es que tengo una deuda, ¿me entiendes? Eso, lo que tiene que ponerse la dura, tiene que decirle, por ejemplo, que si no pagas la deuda. Sí, no, eso está bueno, Cere, pero ¿cómo? Cere, ¿cómo hago eso? Arturo, mi hermano, diciéndoselo normal. ¡Ay, coño! ¿Estás loco, Cere? ¿Qué te pasa a ti? No, loco, no. Ve para que tú veas que ahora sí te va a crecer. Coño, Cere, tú estás fundido, Cere. Pero sirvió, ¿viste? Sirvió. Tú sabes que yo no le voy a decir nada de esto, Isabel, ¿verdad? Porque en vez de dos, voy a tener que investigar 3 homicidios. Gracias, mayor. Arturo, ¿quién es el tío de Noli? ¿Quién le dijo eso, oficial? ¿Noli es su sobrino o no? Bueno, no. Noli es sobrino de una que fue mujer mía hace mucho rato. ¿Por qué le propuso a Arturo lo de Isabel y Rubén? Espera un momento, güey. ¿Proponerle qué cosa? Pagarle 100 CUC para que Isabel se acostara con Rubén. Ah, era eso, oficial. Eso fue una jodedera mía. Lo que pasa es que Rubén estaba loco por acostarse con Isabel, pero ella nunca le dio bola. Entonces me llamó y me dijo que intercediera por él, ¿entiendes? Que pusieron una piedrecita con ella. Y yo me aproveché y le corrí una máquina a Arturo. Y entonces, pues, él inventó el cuentecito ese de la deuda. ¿Y usted le conseguía mujeres a Rubén? No, no, ¿qué pasa, oficial? ¿Y cuál era el interés suyo entonces en que Isabel se acostara con él? No, ninguno. Ya yo les dije que ya, que eso fue una jodedera. ¿Usted tiene carro? Sí. ¿Un Fiat? Ah, ojalá. Un Moscovis. ¿Y dónde está? Bueno, está parado hace más de un mes. ¿Problema con la caja? ¿Está en casa del mecánico o en la suya? En casa del mecánico. Casa del mecánico. ¿Y por qué no nos llevamos, Jorge, para la vida? Bueno, y porque si nos lo llevamos y se tranca, entonces no vamos a saber nunca dónde fue que le dieron el primer tiro a Rubén Otán. ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero lo mataron! ¿Cómo anda, padre? Ahí vamos, oficial. Ni bene ni male. Tiro banti, como dicen los italianos. ¿En qué puedo servirle? Señor, ¿dónde es que Jorge parquea su carro? Jorge. Ah. Allí. Porque precisamente desde aquí yo puedo controlar bien el carro. Por cierto, que hace varios días que no lo trae. Gracias. Muchas gracias, padre. Para servir. Thank you.
saque el carro ahí para ver si lo saco el mío, compadre, que estoy apurado. ¿Qué? Que saques el carro, que lo muevas. Ah, espera un momento. Óyeme, mira, que muevas el carro, hermano. Espera, un segundo, ya voy. Mira, acompañando. Hay coincidencias entre el aceite encontrado en el lugar del hecho y que se filtra por el retén del cigüeñal del carro de Jorge. Además, se le ocupó el arma con que me dispararon. No, y encontramos restos de sangre en el asiento trasero del carro, que coincide con la de Rubén Otaño. O sea, esto se va. Te ocupamos esta arma, con la que le disparaste a la capitana Vani en casa de Rubén. Y en tu carro, por más que intentaste dejarlo limpio, encontramos una evidencia de sangre de Rubén Otaño en el asiento trasero. Según nos estuvo contando Noli, tu sobrino, él dice que no tiene nada que ver con esto. Que lo único que vio fue cuando ustedes se lo llevaron. ¡Sí! ¡No joda! ¿Qué pasa? No, no, disculpe, oficial. ¿Pero y qué es lo que quiere Noli? Librarse de esta, ¿verdad? Y a mí, al burrito que se lo come el león. Baje las manos, joder. Yo lo traje a usted para acá precisamente por eso. Porque yo quiero que usted me cuente su versión de la historia. Yo sé que Noli se quiere quitar de arriba lo que él le toca. Pero es que tú esa candela va para arriba usted. Mire, oficial. Rubén conoció a Yahi por mí. Yo sabía a lo que él se dedicaba. Y el árabe se quería ir para los Estados Unidos. ¿Qué yo hice? Contactarlo. Óigame, pero Rubén se creía cosa, ¿no? ¿Así? Esto es el precio de lo que pediste. Cuando tú te enteraste que ellos ya habían cuadrado su negocio, tú fuiste a pedir tu parte, ¿no? Pero claro. Oiga, yo soy muy honrado, ¿eh? Pero no quiere decir que sea bobo. Y lo mío, ¿cuánto es? Lo tuyo. Ah, no jodas, Rubén, compadre. Yo te presenté al árabe. No jodas tú, Jorge. Yo te presenté a la que es mujer tuya. ¿Y? Ah, compadre. No te pases, con suerte. Rubén no debió de haber muerto. Ya esa noche lo teníamos todo cuadrado. Él se iba en el carro con Isabel y nosotros lo íbamos a seguir. Y ya ahí íbamos a dar con la dirección de la casa. ¿Qué pasó? Nada, colarnos en la casa y levantar la dichosa caja fuerte. Pero la rep... ¿Pasa? Isabel se bajó del carro y todo se jodió. Tío, oye, la berraca esa se bajó del carro, ¿eh? Sí. Aquí en la fábrica estaba. Ajá. Bueno, vale, no te demores, que te está todo boleta aquí. Claro, ¿qué? Tenía un arma. Entonces se me ocurrió la idea de presionarlo, ¿entiendes? Entre los tres. ¿Asustarlo? Sí, ajá, para sacarle la dirección de la casa. ¿Quién es ese, Noli? ¿Se la da de mierda de aquí? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Mi dinero! Compadre, oye,
sabes para dónde vamos, Rubén. Esto es serio, yo te digo. Compadre, yo te digo no, chico. Acaba de decir la cosa, Cere. ¿O tú quieres que el talibán este te vuele la cabeza y te tire en un basurero? ¡Mi dinero! Mira, voy a por el trampo. Vamos para tu casa. Vamos para tu casa y págale el dinero al talibán este, porque te va a meter un tiro, compadre. ¿Eh? ¿Tú no has oído hablar de los kamikazes esos? Los tipos esos que se llenan el cuerpo de explosivos y se revientan ellos mismos. Mi dinero. Bueno, ¿dónde coño tú vives, compadre? ¡Coño! ¡Oye! ¡Coño! ¡Oye! ¡Pero lo mataste! ¿Pero qué coño lo que se intenta me acá esa mierda, coño, terrorista? ¡Hue puta, pe! Lo llevé por la autopista lo más lejos que pude. ¿Y le tiraste al pecho para rematarlo? Sí. ¿Y por qué mataste a Yají? Ah, no sé. Oiga, el árabe ese estaba ratonado y en cualquier momento se iba a ir de lengua. Jorge, ¿y cómo tuviste con la dirección de Rubén? Fácil. Asociando las direcciones que él me había dado. Ah, y una foto que saqué de su cartera. Sí, pues déjame hacerte una preguntita porque ya no puedo más. ¿Para qué tú le pusiste los zapatos allá ahí? Bueno, ¿a qué pareciera un suicidio? ¿Suicidio? Él me había dicho que eso, una de las obligaciones del Corán ese era suicidarse con los zapatos puestos, oficial. ¿Qué? ¿Fue mentira eso? No, no. Oye, si le pusiste hasta los zapatos al revés. ¿Invitaste algún conejo a comer? O esa es una dieta especial para instructora. ¿Qué pasa, Vani? ¿Qué pasa? Hoy me dispararon. ¿Qué? ¿Pero cuándo fue eso? Coño, Vani, ¿por qué tú me lo dices ahora? No sé, nene. No sé, sentí miedo ahora, no sé. Ah, tranquila. Mira, ya. Tú no sabes que esa sonrisa tuya es la que desvía todas las balas. Mira, el próximo que te dispare, tú le explicas que tú eres una mujer comprometida. Ya.